Angélica, estamos en un paro masivo porque comienza la causa Fuente Alba 2 y bueno, la gente ha venido a esta jornada de lucha. ¿Y qué tenemos para plantearle nosotros de cómo vemos esta lucha por justicia? Sí, en primer lugar decir que estamos en un paro tremendamente masivo. Hoy solo abrieron, digamos, el ciclo lectivo las escuelas privadas, las mismas que este gobierno le garantiza, digamos, subsidios millonarios para que lucren con el conocimiento. Es un paro tremendo, las escuelas están cerradas y las compañeras se han movilizado. Hoy tiene, digamos, un alto, digamos, sentido este paro porque comienza el juicio a la cúpula policial que tuvo en sus manos aquel 4 de abril la tremenda represión que terminó con la vida de Carlos. Particularmente fui parte de aquella marcha, de aquella horrible jornada que vivimos, que se llevó la vida de nuestro compañero. Por eso el sentimiento que tienen las compañeras después de 16 años sentar a la cúpula policial en el banquillo de los acusados es una conquista de la lucha de cada trabajador y trabajadora. La CETERA nunca acompañó porque no determinó ni siquiera hoy un paro nacional para que el pedido de justicia sea en cada una de las provincias. Y estamos, digamos, también insistiendo en que el paro nacional y el plan de lucha nacional y la lucha en Neuquén por justicia está relacionada directamente a lograr que sea Jorge Omar Sovi quien termine en el banquillo de los acusados, porque es quien dio la orden, lo reconoció públicamente y dijo que lo volvería a hacer. Y Giancafilo lo apoyó. Y Giancafilo, por supuesto, era su mano derecha en ese momento.